Hola, ¿cómo están? Pues ya estamos en el Pro Gol de media semana y ¡ay! Ahí está la lunota. Neno, sí, ay, saluda. Sí, tus lonjotas, sí. No voy a tirar la mesa, nena. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo saluda? Saluda a todos los suscriptores. Vaya para allá, nena, juega. Ahorita te pongo. ¡Ay! Ya está, lo doblo el Pro Gol, ya lo doblo. ¿Qué pasó, nena? Aquí estoy, ¿va? Bueno, pues ya estamos en el Pro Gol de media semana, el 715. Y. ¡Ay, qué! Ahora sí que qué diferencia de la Superliga MX que tenemos en México que dicen que va a desaparecer. A estos pronósticos de partidazos, ¿sí o no, nena? No, enseñas tu cola en cámara. No. Ay, ¿por qué enseñas tu cola en cámara? No, tu cola no. Ay, Luna, ¿por qué haces eso? Ay, pues yo no te dije que enseñas tu cola, ¿verdad? Bueno. Bueno, invitación a las personas que del 2 al 8 de marzo, como ay, aquí como dice Luna, sí, nena, del 2 al 8 de marzo va a jugar la selección sub-18 de hockey sobre hielo en Metepec, sí, de veras que sí. Y en abril 27, ok, al 3 de mayo va a jugar también la selección mayor de hielo. Si gustan, sí, en Metepec, nena. ¿Dónde más? Pues aquí en México es Metepec. Ajá. Ay, nena. Y bueno, esta es la invitación para que vayamos a apoyar al hockey sobre hielo aquí en México. Y la UNEFA se está poniendo buena. Chequen los partidazos. La Nacional con el ascenso, que ahí sí hay ascenso, se está poniendo bueno. Y apoyemos también a la Liga de Elite de Hockey sobre Hielo. Bueno, así que los partidos hasta donde se puede, hasta donde tengo información, van a ser en Santa Fe. Y van a ser 6 equipos. Nena, ya vamos a trabajar. Nena, vamos para allá. ¿Qué va a decir la gente de ti? Sí, eres más famosa que yo, imagínate. Es más, tú eres el logo de mi canal. Ahí se lo nota. Pero bueno, ya. Que sí, ya voy a empezar, ¿ya? Bueno, nada, vamos a empezar. Número uno. Este partido de la Copa Libertadores va a ser el martes 29. Este es un partidazo de tantos que va a haber este fin de, bueno, no este fin de semana, esta semana que viene. River Plate contra Atlético Mineiro. Bueno, el Atlético Mineiro va ganando 3-0. Pero ese es el partido de vuelta y va a ser ahora en Argentina. River Plate en promedio anota 0.2 goles por partido y Atlético Mineiro 1.8. Su último partido de River lo empató y la cosa es que no ha ganado ninguno de los últimos 5. Esa es la cosa con River. Atlético Mineiro su último partido lo ganó y ha ganado 2 de los últimos 5. Momios, 1.64 favorito River y 4.4 Atlético Mineiro. Va a estar interesante este partido. Sí va a haber goles. Nadie lo va a ganar. Para mí va a ser un empate allá en la cancha de River. Y por lógica, pues va a avanzar Atlético Mineiro. Pero falta ver el partido. Número 2. Libertadores, miércoles 30. Peñarol contra Botafogo. Botafogo va ganando 5-0. Y esta ya es la vuelta en la cancha de Peñarol. En promedio, Peñarol anota 1.2 goles por partido y Botafogo 1.6. Su último partido de Peñarol lo perdió y ha ganado 3 de los últimos 5. Botafogo su último partido lo ganó y ha ganado 3 de los últimos 5. Momios, 1.48 Peñarol y Botafogo 1.76. Favorito, Peñarol. Pues la cosa es que no creo que Peñarol avance, la verdad. Y Botafogo, así como viene. ¡Ay, ahí viene Luna! Así como viene Botafogo, nena, estoy con los partidos. Ahorita le mandas besos a las personas. Sí, ahorita les mandas besos. Sí, ay, no, tu cola, nena. ¿Por qué enseñas tu cola en cámara? A ti para allá. Tu cola no. Y entonces, para mí, este partido número 2 lo gana Botafogo de visita. Ahí estamos, número 3. Vámonos a Inglaterra. No, no es cierto, no es cierto. Ay, ya ves lo que me haces hacer, Luna. Ay, tus manchotas y tus lonjotas. Hazte para allá, mi amor. Vamos, yo, pues yo. No, no, pues yo, pues yo, pues yo. Ándale, ahí espera. Ahorita le manda saludos a todas las personas y a todos los suscriptores.
Seguimos. ¡No! ¡Ay, Luna! ¿Qué le quieres decir a las personas? ¿Nena? ¿Qué más les quieres decir a las personas? ¡No! Ahorita te... Vete la... Sí, ahorita bien. Bueno. Ya. Seguimos, estamos en el número 3. Copa Sudamericana, miércoles 30 de octubre. Lanús contra Cruzeiro. Este partido, bueno, va 0-0. Es el de vuelta. Y Lanús, en promedio, anota 0.6 goles por partido y Cruzeiro 0.8. Su último partido, Lanús, lo empató y ha ganado uno de los últimos 5. Cruzeiro, su último partido, lo empató también, pero no ha ganado ningún partido de los últimos 5. Momios, 1.42, Lanús favorito y Cruzeiro tiene un momio de 2.05. Pues aquí va a estar bueno, así que otra vez Argentina contra Brasil ahora en la Sudamericana. Pero Cruzeiro no pudo aprovechar y Lanús son de los equipos fuertes, la verdad, de Argentina. Para mí este partido... Nena, ahorita te veo, nena. ¿En qué estábamos? Así. Para mí este partido... Dejen, acomodo la mesa, ya la acomodé. Para mí este partido número 3 va a ir a un empate. Ahí estamos. Número 4, Copa Sudamericana, jueves 31 de octubre. Racing contra Corinthians. Igual que el de arriba, 0-0 va este partido. Vamos con el de vuelta. En promedio Racing anota 2.2 goles por partido y Corinthians 1.8. Su último partido de Racing lo empataron y han ganado 2 de los últimos 5. Su último partido de Corinthians lo empataron y solamente han ganado 1 de los últimos 5. Momios, 1.15 Racing, favoritos y Corinthians 2.45. Pues Corinthians, pues en su casa no pudo. Y ahorita Racing, la verdad, también equipos fuertes de Argentina, que allá hay descenso y ascenso. Para mí el número 4 lo gana sin problemas. Y pues ya que Corinthians no aprovechó su localía. Ahora sí, número 5, nos vamos a Inglaterra, específicamente a la Carabao Cup, la Copa de la Liga de Inglaterra. Miércoles 30 de octubre, Bridgestone contra Liverpool. Bridgestone está en sexto lugar. Bueno, en este caso los dos equipos en la Carabao Cup son de la primera división, la Premier League, y podemos hacer comparación en cómo está la tabla. En este caso, Bridgestone está en sexto lugar, 15 puntos, 14 goles, y Liverpool, primer lugar, 21 puntos, 15 goles. En promedio, Bridgestone anota 2.2 goles por partido y Liverpool 1.6. Su último partido de Bridgestone lo ganaron y han ganado 3 de los últimos 5. Liverpool, su último partido lo ganaron y han ganado 5 de los últimos 5. Momios, 2.65 Bridgestone y Liverpool, número 1 de la Liga Premier. Momios, 1.1, favorito. En este caso, Liverpool, aunque vaya de visitante, ha ganado 5 de los últimos 5. Tiene un promedio bajo de goles, 1.6, pero mete goles. Pero para mí, número 5, Liverpool de visita. Ahí estamos. Y me remarcamos bien, porque si no, Luna, ahorita que nos revise, se van. No, bueno, si no lo remarco bien, se enoja. Número 6, nos quedamos en la Copa Carabao, la Copa de la Liga de Inglaterra. Miércoles 30, ahora va a jugar Newcastle contra Chelsea. Los dos equipos son de la primera división de Inglaterra y podemos hacer comparación de la tabla. Así que Newcastle está en noveno lugar, 12 puntos, 8 goles. Y Chelsea, séptimo lugar, 14 puntos, 17 goles. En promedio, Newcastle anota 0.6 goles por partido, no llega ni al gol. Y Chelsea anota 2.8. Su último partido de Newcastle lo perdieron y han ganado 1 de los últimos 5. Chelsea, su último partido lo ganaron y han ganado 3 de los últimos 5. Momios. Aquí está raro, a menos que sea local. Bueno, desde localía, Newcastle favorito con 1.5 y Chelsea 1.64. Pues Chelsea tiene 13 partidos ganados de los últimos 5, va de visita, pero ese 2.8 goles es ahora lo que en este caso voy por eso, por los goles que mete Chelsea en promedio. Ahí estamos. Número 7, Carabao Cup, la Copa de la Liga Inglesa, miércoles 30 de octubre, Tottenham contra el Manchester City. Tottenham, bueno, hay dos equipos de primera división, podemos compararlos en la tabla de la Premier League. Tottenham, octavo lugar, 13.8 goles, Manchester City, segundo lugar, 20 puntos, 19 goles. Ya, Luna, estás durmiendo. Qué bueno, porque luego, bueno, antes de sudarme, pero a las 3 de la mañana anda, juegue con su sombra.
quiero pensar. En promedio, Tottenham anota 2.4 goles por partido y Manchester City 3 goles por partido. Tottenham viene de ganar y ha ganado 4 de los últimos 5. El City viene de ganar también, pero ha ganado 5 de los últimos 5. Momios 2.15 para Tottenham y favorito City con 1.4. En este caso, Tottenham lleva 4 ganados de 5 y es local. Y Manchester City va de visita. Va a haber goles en este partido, pero no voy a poner a Manchester de favorito. Para mí es un, o para mí sería un empate, ya que los dos, más que nada por el promedio de goles, va a estar bueno este partido. Vámonos al número 8, a Italia, martes 29, Milán contra Napoli. En Milán está en sexto lugar, 14.16 goles, Napoli es primer lugar, 22.16 goles. En promedio, Milán anota 1.6 goles por partido y Napoli 2.4. Su último partido de Milán lo ganaron y han ganado 3 de los últimos 5. Napoli, su último partido lo ganaron y han ganado 5 de los últimos 5. Momios, 1.46 de Milán y Napoli 1.66. Pues este va a ser un partidazo, aunque el Milán vaya en sexto lugar. Pero la cosa es que Napoli va de 5, ahora sí que 5 de 5. Y con ese promedio de 2.4, no creo que Napoli se mueva de ese primer lugar por unas 2-3 jornadas. Porque sí, la liga italiana pesa. Último partido, Países Bajos, miércoles 30, Feyenoord contra Ajax. Feyenoord está en cuarto lugar, 16.19 goles, y Ajax, tercer lugar, 16.17 goles. En promedio, Feyenoord anota 2.8 goles, muy buen promedio, y Ajax 2.6. Los dos equipos están empatados en el siguiente dato. Su último partido lo ganaron y han ganado 4 de los últimos 5. Momios, Feyenoord 1, favorito, y Ajax 2.5. Pues la verdad, es el cuarto contra el tercero, van super parejos e inclusive en goles casi casi por décimas va ganando Feyenoord. Para mí, número 9, este partido se va a un empate. Bueno, pues ahí está el Pro Gol de media semana, el 715, con la nota que les dio su salud. Luna, ¿algo que le quieres decir a las personas? ¿Qué más, nena? ¿Que se porten bien también? ¿Sí, nena? No, nena, ya, Luna ya está con los ojotes bien, bien cerrados como japonesita. ¿Ya, Luna? ¿Ya? No, ya está dormida. Bueno, pues ahí estamos. Y recordarle a la gente que en este canal de Ale MTZ tenemos dos proyectos. Uno, dar becas educativas para que los estudiantes sigan en la escuela y la aprovechen. Y proyecto número dos, con el que este canal está subiendo, aparte de que es gracias a ustedes, de cada uno que ve este video, es porque queremos, porque no es nada más soy yo, es que queremos, o vamos más que nada, vamos a crear una casa hogar para rescatar gatitos y perritos de la calle. Ese es el proyecto número 2 de este canal, por el cual la verdad se hizo. Apoyo, ya saben que también al heavy metal, pero esos angelitos, como este angelote de todos los colores, Luna. ¿Cuántos colores tienes, Luna? ¿Verdad que tienes negro, blanco, amarillito, color café y tienes tus gomitas rositas? ¿Nena? ¿Nena? No, ya está bien dormido. Ya después de que estaba... No, ya se corrucó. Bueno, después les hago un video de exclusivo de El Lado Oscuro de la Luna extendido. Pero bueno. Y recordarles que la seguridad está entre nosotros. Marquen el 089 denuncia anónima para que puedan dar datos, porque créanme, se están moviendo muchas cosas gracias a ustedes también. No digan su nombre, solamente digan la dirección, el lugar, el color de la casa, el auto, modelo, marca, color, si no tiene placas, videos polarizados, todo eso es sospechoso o algo no muy común también, porque entre todos nosotros, ya saben, la seguridad es de cada uno de nosotros. Y otra cosa, lean muchos libros, eso les va a ayudar mucho, no en la escuela, esto ya es a nivel personal. Así que a cada uno de nosotros, créanme que cuando vemos algo lo entendemos de diferente manera, pero créanme que los libros, hay unos que hay que razonarlos, pero cada libro que leemos nos va ayudando en nuestras vidas.
Un saludo a cada uno de ustedes y nos vemos en el siguiente video. Luna, ¿algo que quieras decir al último? No, ya está viéndome. Bueno, Luna, les mando un besote de esquimal con su nariz toda fría en esta época. Hasta luego.